No, doy dos ejemplos. Juan de... Hola gente de YouTube, empezamos con este nuevo video que la televisión nos dice que los youtubers ganan mucha plata y esa es mentira. Yo lo veo a algunos youtubers que ya están muy arriba. No, doy dos ejemplos. Juan de Dios Pantoja, que anda con una chamarra, o sea, con un cordón de zapato, o sea, con un zapato, o sea, con una cuestión de zapato. Aquí, yo lo vi en su historia de Instagram, y si no lo siguen, lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, su Instagram, para que vayan a seguirlo y vayan a verlo, ¿verdad? Van a ver ahí, en serio, ¿usted cree que está eso? La televisión está haciendo una cosa que falsa. En serio. Y eso trata de decir esto, mira. Eso. Esa mierda es mentira. O sea, tratan de decir pura mentira. O sea, y este video... Hey, soy Ceci Saya y hoy no solo les voy a enseñar cómo hago mis videos, sino que también les voy a dar algunos consejos. Yo soy Moisés y empezamos el video ya, así como rápido. Pero como todo en esta vida, YouTube no es perfecto. También existen una serie de peligros para quienes se han transformado en los nuevos ídolos de Internet. Un ejemplo de esto vuelve a ser el youtuber Germán Garmendia, que publicó un impactante video denunciando varias situaciones de acoso por parte de sus seguidores. Eso pasa por ser tan famoso, de 33 millones de suscriptores en YouTube. Y en su segundo canal, Germán Juega, tiene 24 millones de suscriptores. Ya, imagínate llegar ahí. Por lo tanto, mi novia va a ser de duchar tranquila. Están gritando, tirando piedra, están grabando. ¿Qué pasa si te graban? ¿Qué pasa si te graban? Eso pasa. Este es solo un extracto de un video de 1 hora y 6 minutos. Donde junto a su novia le explicó a todos sus seguidores el grave problema que los estaba afectando. Por eso tuve que ir a Estados Unidos, California. Hola chicos, ¿cómo están? Por gracias eso. Por patear mi puerta por una hora, gracias por tirar piedras, gracias por subirse a mi muralla, gracias por tirarle piedras a mi auto, gracias por no dejar de mi casa por 2-3 horas. Y eso por ser tan famoso. 10 horas al día. Pero eso no pasa. Es solo eso, los seguidores también corren algunos riesgos. Como los fanáticos del youtuber llamado Huevito Rey. Huevito Rey. Un videoblogger de 45 años que fue detenido por abuso sexual a menores, ya que habría intercambiado imágenes y videos de carácter sexual con una menor de 16 años, tan solo utilizando su fama en YouTube. El deslenguado Huevito Rey, que yo no le tengo miedo a nadie, loco. Yo hablo lo que yo quiero. Su canal en esta plataforma se llama Huevito Rey Dios Universal. Y sus videos están llenos de groserías y de violencia. Ese estúpido no hay que hacer en YouTube. Faltar respeto a las personas, groserías, se van chupa un huevo. Reconocen que hay varios beneficios y desventajas de la exposición a la que están sometidos. Tienes que cuidar mucho tu imagen. Tratar de no hacer cosas feas ni malas o dar comentarios feos, porque si no se va a viralizar muy rápido. De partida te enriquece mucho en muchos aspectos, de la manera de comunicar, de cómo expresarse, esa wea. Gente y poder comunicar cosas. Esa wea es para YouTube, para que todos los que no... Puedes tomar vacaciones cuando quieras, puedes no tomar vacaciones, puedes mostrar lo que tú quieras decir y nadie te va a decir nada. Ahí está. Suscríbete.